Te voy a decir quién. Calderón me cayó muy mal. Ajá. Porque fue un presidente resentido. ¿En qué un sentido? Presidente que no fue preparado. Siempre actuó en el ámbito partidista. Y cuando llegó al Poder Ejecutivo tenía cero experiencia y la regó ampliamente. Y además, él fue el responsable del despojo que nos hicieron a la radio y la televisión mexicana de todos nuestros tiempos de televisión. Y eso no se lo perdono. Ajá. ¿Y si lo ves? Te lo digo a la cara, se lo estoy diciendo, seguro lo va a ver por ahí. El youtuber Escorpión Dorado subió un video a su canal donde entrevistó a Ricardo Salinas Pliego, donde el empresario dejó ver su postura ante el gobierno de Felipe Calderón. Esto cuando el creador de contenido le preguntó sobre su presidente favorito en tono sarcástico. También Salinas Pliego aseguró que el expresidente panista fue el responsable del despojo que le hicieron a la radio y a la televisión mexicana en todos los tiempos. Por otro lado, cuando se le preguntó sobre el presidente López Obrador, el empresario dijo que era una persona humilde. Y la gente que critica, hablando de buenos y malos presidentes, la gente que critica tanto a Andrés Manuel, que su discurso de pobreza es de mentiritas y que todo ese desmadre, ¿tú lo conoces personalmente? Lo conozco perfectamente como persona y te digo que es una persona muy sencilla. Y que sí es cierto que vive sin un peso en la bolsa, le vale madre el dinero, ciertísimo, y yo he estado en su casa, es una casa muy sencilla, muy humilde, y a él le gusta vivir así, yo diría que es casi monje, mi amigo. Entre muchos de los temas que se tocaron en la entrevista, el empresario dijo que uno de los problemas del país es el pensamiento mágico que tienen la mayoría de los mexicanos, en el que responsabilizan del todo a la religión para salir adelante. Que fíjate, ves, esa es una de las maneras de pensar muy mexicana, el pensamiento mágico. No, pues aquí pongo en la imagen religiosa, le ruego y se me va a cumplir. Ajá. No, cabrones, hay que trabajar y hay que romperse la madre para salir adelante. Ese pensamiento mágico hay que desterrarlo del mexicano, ¿entiendes? Yo respeto mucho las creencias religiosas, pero lo que creo que es un error es depender del pensamiento religioso mágico para salir adelante. Ajá. Pues eso no, necesitas actuar, pues.